Un grupo sencillo. Un francotirador, señor. Debe poseer la vista de un lince. Un lince solo ve dos colores. ¿Esa es la visión que necesita? ¡No, pamplina! Un plan sencillo. Quizás no entendí adecuadamente. ¿No busca usted matar a alguien? ¡Pero cállese, por Dios, hable bajo! Alguien podría escucharlo. ¿Qué hace? Quiere perdernos a todos. Y algunos contratiempos. Claro, esquivando la empuñadura de la espada y dando ligera curva al curso de la bala para no romper la manga del saco. Muy ligera. Y en realidad, un montón de contratiempos. ¿Cómo vamos a disparar a Popescu si esa maldita estatua nos oculta el balcón? Popescu debe morir. Algo huele a podrido en Dinamarca. ¡Sí! ¡Usted! Aclamada por el público y la crítica en Latinoamérica, ahora en Tucumán. Sábados, 22 horas, en el Árbol de Galeano. Perdérsela sería un atentado. ¿Quién dice que consiguió un lugar al lado de Popescu en el balcón? Así es, y un pase libre al Palacio Gubernamental.